El seminario La prevención de riesgos laborales, un hito esencial en la consecución del bienestar social que se ha estado desarrollando durante 3 jornadas en las instalaciones de la refinería Gibraltar San Roque de Cepsa, pone hoy punto final a esta edición 2019 y lo ha hecho en esta última jornada con 2 nuevas conferencias. Bueno, ¿nos puede contar un poco en torno a qué ha girado la conferencia? Bueno, pues realmente ha habido 2 conferencias, una relacionada con la coordinación de actividades empresariales en grandes paradas de mantenimiento y otra de gestión de emergencia. La de gestión de emergencia es la que hemos impartido hoy y ha hablado, bueno, pues lo que es el plan de emergencia de una refinería, cómo se prepara, cómo se implanta, y formación, simulacros y hablar un poco pues del equipo de profesionales que tenemos dedicado a la gestión de emergencia. Y en cuanto a la coordinación de seguridad en grandes paradas, bueno, es un tema bastante importante porque es una situación en la que se unen muchas personas con mucho trabajo y en poco espacio de tiempo, y hay que coordinarlo muy bien para que los objetivos de seguridad que se planteen, que siempre son 0 accidentes, pues se lleguen a cabo. ¿En la actuación en caso de emergencias o el plan de emergencias que tenéis aquí en refinería se tiene que ir actualizando, me imagino, poniendo en práctica continuamente, ¿no? Bueno, el plan de emergencia responde a una legislación muy específica que hay y es una obligación que tenemos de disponer derivado de esta legislación. No obstante, ya la refinería en su inicio, en el año 65, ya sin tener la obligación legal, ya disponía de su propio plan de emergencia porque la actividad te lo demanda, ¿no? Esto se tiene su periodo de revisión, se revisa periódicamente y está continuamente poniéndose en práctica. Te pongo un ejemplo, simulacros, pues realizamos en torno a unos 70 simulacros al año. Formación, pues formación le damos formación en tanto teórica como práctica como a unas 600 personas. O sea, eso es un trabajo continuo. Hay personas del Departamento de Seguridad que están prácticamente dedicadas en continuo a esta formación. Y con respecto a la coordinación con las empresas que realizan las paradas, ¿cómo os coordináis? ¿Cómo trabajáis? Bueno, es largo de contar, pero voy a intentar brevemente. Al final es tener unos buenos planes de seguridad, tener un contacto muy directo con los responsables de la empresa y los responsables de seguridad, formar un equipo entre las personas de seguridad y al final todo pasa por un alto grado de supervisión y un alto grado de planificación y preparación. La preparación es fundamental para que se lleve a buen término una parada de este tipo. Es un poquito más complejo, pero en breve es más o menos. Encima, ¿no?
Bueno, pues se inician a partir de mañana jueves la segunda tanda de seminarios y también de un taller en la 39ª edición del curso de verano de la UCA en San Roque. Les recordamos que el taller Cartella, Artes Escénicas y Patrimonio se va a desarrollar hasta el próximo viernes, pero mañana, como les decía, se inician tres nuevos seminarios, que son medidas de investigación tecnológica contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Este seminario se va a llevar a cabo en el Palacio de los Gobernadores. También comienza mañana Protocolo Empresarial. Y por último, otro de los seminarios que comienza mañana es el de Estrategia Medioambiental en los Puertos y en el Transporte Marítimo de cara al cambio normativo IMO 2020. Un taller también se inicia mañana, es el de Taller de Arte Terapia Gestalt basado en técnicas de teatro y en escultura escenográfica. Volver al país de nunca jamás. Este es el título del taller que se inicia mañana también. Todos estos seminarios, incluido el taller, finalizarán el próximo sábado.